Bueno, seguimos en Radio Fama hasta las 12 del mediodía. Esto es Mil Perdones. Estamos en la radio online más escuchada del momento, ¿eh? Si querés escucharnos por internet, www.radiofama.com.ar. Estamos, como decíamos, con Iván Zuccarini, quien te habla, Marco Per Zuccarini, compartiendo todas las mañanas de 10 a 12 Mil Perdones, con toda la información que se pueda tener. Recuerden que hoy comienza el programa de la Turca Moscardi a las 5 de la tarde, que se llama Hora Pico, con la conducción de la turca Karina Moscardi, con invitadas especiales, ¿eh? No se pierdan, vos que sos mujer especialmente, el programa de la turca, que va a estar muy, pero muy bueno, hoy a la tarde a las 5. Bueno, hoy se cumplen 4 años, 3 años del fallecimiento, perdón, 3 años del fallecimiento de Eva Lurani, de Nadev, una persona muy querida en la ciudad de Berisso. Ha hecho mucho, una mujer que en esos tiempos es difícil, hoy por hoy se ve, es muy común ver a mujeres en la política, en la parte social, pero tiempos atrás era mucho más difícil y ha dejado muchas cosas positivas para la ciudad. Por eso queríamos recordarla y estamos en comunicación con su hijo, Miguel Nadev. Hola Miguel, buen día. Buen día, Cooper, ¿cómo te va? ¿Cómo me escuchás? ¿Bien? Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, Miguel. Gracias por... Sí. Por todo este emprendimiento que están llevando a cabo, que la verdad que es muy valorable. Acá estamos compartiendo el estudio con otra persona que conocía también muy bien tu mamá, que es Hugo Pendenza. Hugo, ¿qué tal, Hugo? Hola Miguelito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Hugo, ¿cómo andás? Bien, bien Hugo, bien, bien. Recién hablábamos con Cooper y cómo no recordar a tu mamá con una sonrisa, ¿no? Siempre tan feliz. Así que hay que recordarla así, con esa sonrisa que tenía siempre. Eva, que era una compañera. Con todas las letras. Sí, Miguel. Yo comparto, por eso la foto que pusimos en las redes sociales es una foto de alegría. Ella transmitía una alegría muy especial. Y como dijiste vos, una gran compañera, más allá de que fue mi madre, una gran compañera, ha estado en lugares y en momentos donde la mujer no tenía lugar. Recuerdo cuando se empezaron las primeras reuniones por la fiesta de inmigrantes, sí, con minorías en esa época. Y bueno, ella fue una de las que primero, siendo directora de cultura, fue una de las primeras que levantó la bandera con minorías para empezar a armar lo que hoy es la gran fiesta del inmigrante. Y bueno, y otras tantas cosas que ha dejado el paso terrenal que tenemos todos acá, sí, es muy importante, porque el que pasa por acá y no deja nada, la verdad que no sirve para nada. Yo creo que hay que pasar por esta tierra y dejar algo, y yo creo que el paso de ella no fue en vano. Ha dejado un montón de cariño, un montón de compañeras, maestras que la recuerdan siempre, compañeros, sí. Y bueno, y el cariño de toda la familia y valorar lo que nos ha dejado a nosotros como enseñanza. Sí, mi Miguel, ¿qué te decía tu vieja en la época cuando tu papá era intendente y ella era también parte del ejecutivo? ¿Cómo veías su performance? Porque yo decía recién que el papel de la mujer hoy está como muy de moda, se ve mujeres, es una etapa de la mujer, pero en esas épocas, años atrás, cuando arranca tu mamá en la política, no era muy común, ¿no? No había. Recuerdo Mirta Bernardini con ella, recuerdo Ivo Kevich y recuerdo Liliana García, son las poquitas que me acuerdo que estaban, eran las poquitas mujeres que estaban haciendo política. Puede corroborar eso, más allá de que uno estaba de un lado o del otro, pero eran las que estaban en política. Y sí, les tocó una época donde la mujer todavía no estaba muy cerca en la... Claro. En la política o en la vida política de una ciudad o ni siquiera de la provincia. Sí, en el poder, digamos, no había mujeres en el poder, claro. Muchas. No, funcionarias no recuerdo muchas, así que bueno, se empezó a intercalar y a poner este tipo de leyes con que tenían que haber igualdad de género, bueno, pero en esa época era muy difícil, y era muy difícil llevar una reunión política adelante con una mujer, o sea, claro. Mi mamá no era una mujer muy fácil de doblegar,
con sus ideas y con ni dejarse atropellar tampoco. Recuerdo una anécdota que me contaba ay, me olvidé, el secretario, que era el secretario del consejo de tantos años, ahora se me fue, y me contaba una anécdota que en una reunión de partido, hasta se llegó a ella llegó a decir, bueno, si tanto discutimos, bueno, y si hay cachetazo, y bueno, capaz que tiene que haber un cachetazo como para que se acomode todo esto. Claro. O sea, no era una mujer fácil, con muchas convicciones, con mucho carácter, era una mujer que iba para adelante, pero muy solidaria, muy compañera, con mucha empatía, y bueno, tengo los mejores recuerdos de lo que nos ha enseñado, desde ser maestra, directora de maestra, después directora de varios colegios, la escuela 1, la escuela 6, sí. de la escuela 1, la escuela 5, que llegó a ser la mejor escuela de todo el país, con premios, con distinciones, y el recuerdo de que, como te decía, muy solidaria, porque ella se traía a traer, me acuerdo, la escuela 1, se traía a los chicos que no podían desayunar, se los traía desayunando a mi casa. Desayunaban con nosotros, se sentaban en la misma mesa. Ah, mira. O sea, había 4, 5, 6, se traía siempre y desayunábamos los hijos de ella con los alumnos de ella que no podían, o sabía que a la tarde no tenían el café con leche, con la media luna o con una masita, los traía a desayunar, y bueno, esa era mi mamá, así era. Acá está Hugo, que seguramente que trabajó con ella. Hugo, vos podés contar un poco de cómo era Eva, ¿no? Sí, sí. Estaba recordando que más o menos para los años 90, que fue esa inundación muy grande que tuvo Berisso, que no se esperaba nunca. Me acuerdo que yo era en ese momento director de deporte, tu mamá era la secretaria de gobierno, y la municipalidad en ese momento no tenía un área de defensa civil. Nos levantamos la mañana, a las 8 de la mañana, y Berisso se estaba inundando terriblemente, y Eva nos reunió y dice, salgan a sacar gente de los barrios ya, esto no para. Nadie creía que iba a llegar a lo que llegó, y bueno, no teníamos defensa civil. Bueno, andate al corralón, agarrá camiones, agarrá los tractores, saquen y vayan a buscar. Y bueno, ahí yo salí con un tractor, me acuerdo, y enseguida ella organizó rápidamente, sin tener lo que era la organización de defensa civil, organizó dónde llevar a la gente, la llevamos al gimnasio municipal, al consejo deliberante que estaba en la Nueva York, en el lugar social, claro. En el lugar social en aquel momento. Claro. Y bueno, claro. Y organizamos todo en un rato porque ella se puso todo al hombro. Enseguida habló con Ana Goitía de Cafiero en ese tiempo para conseguir cosas. Y recuerdo que, bueno, nosotros andábamos muy croto, pantalones cortos, botas, y llegó al Consejo Deliberante y tu mamá estaba con un grupo de gente y me llama. Y me presenta Ana Goitía de Cafiero, una persona también como ella, excelente, y fue un impacto porque yo era un croto, vestido como un croto, adelante de una persona así, y ella muy contenta, como que estaba logrando el objetivo de darle algo a la gente, de poder apalear esta inundación. Y bueno, la logramos en ese momento sin tener esa defensa civil, gracias a ella, que puso un montón. En ese momento nos bajaron todo lo que necesitábamos, porque Ana Goitía tenía... Imagino yo en ese momento tendría una amistad con ella porque se vino a ver qué pasaba en Berisso y a dar recursos para eso, ¿viste? Y fue todo el esfuerzo de ella porque la defensa civil no existía. Ahí empezamos a hablar de que se debía formar la defensa civil. Un gran empuje, y también fue un empuje muy importante en momentos difíciles de la independencia de mi papá, así que... Sí, fue muy importante. Por lo compañera y... muy buena esposa, pero sobre todo en la vida política lo acompañó mucho, y era un apoyo muy importante. A nivel de decisiones, fueron momentos muy difíciles, sí. ¿Te acordás lo que pasó en ese momento? Y aparte, era una pareja política. Exacto. Los grandes éxitos se logran por eso. Y ella fue un gran puntal para tu papá.
No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, Miguelito, bueno, sí, terminá. No, que valoraba lo que decía Hugo, que era una pareja política, porque las decisiones, la verdad que se consultaban mucho entre los dos y había mucha participación de ella. No había un manejo exclusivo nada más de mi papá cuando estaba al frente de la comuna, sino que también ella participaba mucho. Y quiero recordar a la señora Ibosquevis, que también era un trío que iba para todos lados. La verdad que era fue una militante de acción social muy importante y que fue muy importante para el momento que vivía en ese momento de la intendencia con mi papá a la cabeza, mi mamá el secretario de gobierno y Cristina Ibosquevis siendo secretaria de acción social. La verdad que era un trío importante y estaban para todos lados. Y bueno, hoy la recordamos así y lo mejor que puede pasar, como te dije, pasar por este mundo y dejar algo, dejar una enseñanza o dejar todo el trabajo que vos hemos hecho en toda tu vida y que se pueda plasmar como hicieron ustedes, y les agradezco mucho por el centro de formación, por el nombre de mi vieja, así que me parece que es un premio para ella muy importante. Sí, Miguel, me acordaba que me da la impresión verla y decir, te retaba, ¿viste? Cuando era secretaria de gobierno te retaba como la directora de escuela, ¿viste? Como la maestra, ¿viste? Claro. Te agarraba, te metía adentro y te decía, mirá lo que estás haciendo. Me acuerdo de eso. Ahí no se reía. Ahí no se reía. Nunca dejó de ser, de tener la personalidad de la maestra, de la que enseña y de la que inculcaba cosas. Siempre ese perfil lo mantuvo. Sí. Pero nadie le puede quitar la militancia que tenía y la garra y la fuerza, la solidaridad y la empatía que tenía por los que más necesitan. La verdad que eso es lo que nos enseñó y lo que nosotros más amamos. Bueno, Miguel, queríamos llamarte por eso, para recordarla. Yo lamentablemente tuve muy poco tiempo para conocerla, pero las pocas veces que estuve con ella nos hemos divertido mucho, así que... Sí, pasado momentos importantes has estado, sí. Que quizás eso queda para nosotros dos, ¿no? Exacto, pero bueno, el afecto a la familia, ¿no? Uno encuentra en los Nadef, que somos amigos, eso, ¿no? Y eso tiene que ver con mamá y papá, ¿no? Porque cuando vos vas a un lugar y te encontrás cómodo y te recibe Miguel, Lala, Martín y toda la familia, uno encuentra allí gente macanuda, gente que se puede charlar, que nos reímos, que compartimos, que tenemos la misma pasión por el tema de la política, y eso tiene que ver totalmente con lo que uno mamó de chico, en este caso con tu vieja y tu viejo, ¿no? Entonces, de ahí salen los hijos. La educación de los hijos, o cómo es un hijo, tiene que ver normalmente, no casi siempre, pero un 90%, con lo que te enseñó papá y mamá. Y ahí está Eva, como decimos, que hemos divertido mucho. Así que los queremos mucho a ustedes, a toda la familia de él, y queríamos recordarla a Eva en este día tan especial, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, sé del emprendimiento que están llevando, que le está costando mucho y que sé que van a tener un éxito bárbaro. Sé de la impronta que tiene uno, de la fuerza que tenés vos para llevar adelante esto. Todo esto es a pulmón lo que están haciendo, y la verdad que es muy honorable. Y sobre todo agradecerles por acordarse de mi vieja, para ponerle el nombre de una maestra, de alguien que enseñaba, porque ustedes van a enseñar ahí. Claro, vamos a hacer un centro de formación. Ese es un lugar de formación. Sí. Y el mejor legado que nos puede haber dejado, o lo mejor que le podíamos brindado a ver a ella en su homenaje, es poner el nombre de un lugar donde se le va a enseñar a hacer tal cosa o cual, y a tener oficio. La verdad que es un recuerdo bárbaro, pero bueno, muy acertado, y les agradezco muchísimo por haberse acordado de mi vieja para poner el nombre del centro. Y bueno, ya nos veremos y les agradezco la llamada. Chao, Miguelito, saludos a Fortuna y a la familia, abrazo grande. Gracias, un abrazo grande a los dos, un abrazo grande. Gracias, Miguel. Chao. Bueno, así pasaba Miguel Adef, el doctor Miguel Adef, porque teníamos que recordar, primero porque Hugo, justamente, este centro de formación, Hugo me dice, Copper, vamos a poner el nombre de Eva porque es así, y por supuesto estuvimos de acuerdo enseguida, tiene el nombre de Eva Lugrani de Nadef, porque justamente es un centro de formación y en homenaje
como decíamos anteriormente, una mujer que hizo un montón de cosas por los demás. Así que nos pareció perfecto. Y hoy recordarla en un día que, si bien ya no la tenemos personalmente, físicamente, pero como la foto, Miguel puso una foto muy cómica de la mamá, y era así, ¿no? Así que no podíamos dejar pasar este momento. Gracias, Hugo, por estar en este momento. Ya vino Alejandro Coronel, así que vamos a pasar música, y cuando volvemos, Alejandro Coronel aquí en vivo con nosotros. El paso de él.